80 metros en el día. 80 más. Metros del día, ¿será que no nos lo echamos? Somos como 15. Récord Guinness, Mateo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ¿no? Aunque salga uno ya. Que ya no cae, va. Pero ¿sabe por qué no sale? ¿Por qué? Porque solo está puliendo. Sí, es el no. No, amigo, nosotros estamos ayudando. Pulió uno verde y el que pulió ahorita. Y el otro lo dejó. Listo, lo dejó. Solo para la cerámica. No, como dicen que es para cerámico, entonces no lo puedo dejar bien alisadito, claro. Me extraña. Si no, ay Dios. Si no, con gusto. Vaselina se le echa lo que quiera. Claro, claro. Que ver al bañil ya va. Pues era. Aceite Johnson. Era igual que. Bueno, un gallo no se raja. Ya está, me llega tu. Como te acuerdo. Pues sí, muchachos, entonces, la cuestión está, ¿verdad? Yo sé que todo eso que vamos a hablar, pues ya lo vimos hablar en un en vivo ya anteriormente, tal vez ayer, porque este video se va a subir mañana. Estábamos platicando aquí con Kaylee acerca de todo lo que está pasando. Entonces, hace unos días, ¿verdad, Kaylee? La gente decía que desde el viernes de Chupacabra no se sabía nada de Chupacabra, ¿verdad? Pero qué gran mentira, cómo se invita la gente, ¿verdad? Si un día domingo fue que anduvimos buscando a Chupacabra, ¿verdad, Kaylee? Sí. Entonces, las mentiras caen por su propio peso, dice el dicho, ¿va? No lo anduvimos buscando, no, que él no llegó. Él dijo que andaba preso, va. Va, Kaylee, ¿cómo se sintió que él la insultara en ese momento? Pues la verdad mal, porque él fue el que me llamó y yo por acudir a lo que él necesitaba. Echarle la mano. Nos involucró, fue lo que me gané, dijo. Es cierto. Ajá, y incluso a veces hasta por eso hubieron malos entendidos de que por ahí, que porque ahí iba Marvin. Uh-huh. Y yo realmente me aguanté de que ahí iba Marvin por lo mismo de ir a ver a verlo a él, no por, o sea que porque si usted no fuera, hubiera sido por él, yo en la casa hubiera estado es durmiendo cierto, mejor. No, y eso es verdad, porque incluso dice que Marvin escuchó que estaban hablando de que Chupacabra estaba preso. Y dos días antes Marvin había estado preso y dijo a mí, muchacha, yo sé lo que se siente que estar allá dentro en el bote, dijo, y yo voy a ayudarle que sea algo. Le fue bien a Marvin en el bote. ¿Qué si cuando llegamos allá dice que se había echado varias nenas? que le fueran a cancelar sus calenturas, más que todo. Y no, los polvitos. Pienso que no se vale así, ¿no, Kaylee? Porque yo creo que si usted tiene un saborrito guardado ahí o no sé, es para sus hijos, pienso sí, yo. Ah, pues sí, o sea, no es para una y para su papá también. Ajá, es para una necesidad que de veras sea de emergencia. Entonces, le estaría quitando la comida a sus hijos, ¿verdad? Y no se vale, va. Vaya, esa es una. Todavía que llegó, la insultó. Sí, o sea. ¿A quién se acuerda que le dijo? Ah, que yo era una estúpida y él no. Tú eres una hermana estúpida, tú eres una estúpida. Le empezó a decir, ve, como quien dice, está feo, va. O sea, yo pienso que está feo, ¿sí? Hasta las palabras sonó feo, que es sí, estúpido, eso las mujeres dicen. Sí, sí, hasta la, así, uh-huh. Hasta, uh-huh. Pero bien que necesita de ella, ¿no? Porque es que yo lo que yo no entiendo es en qué trabaja el Chupacabra, ¿no? Como se mantiene. Lo mantiene. Ahora te voy a decir yo exactamente en qué trabaja el Chupacabra. Él se mantiene simplemente pasando información de la Kaylee. Yo le he puesto que eso que digo de que usted y Marvin vivían juntos, mínimo 200 quetzalitos cobró por esa información. Tal cosa que es mentira. Y ahorita las hermanas que están pagando ese terreno, de ahí se están agarrando de que no, es que la Kaylee falló el trato, que no sé qué. No. Entonces, para que se den cuenta, ya la está perjudicando, ¿va? Sí, y no es así, de como digo, de todas maneras la gente sabe de que Marvin y yo tenemos dos hijos y quiera que no, toda la vida vamos a tener que... Van a tener un lazo, ¿verdad? Una comunicación siempre, o algo así. Que, pero ya eso no quiere decir que estamos como pareja, porque él ya se casó, ya tiene su esposa, ¿verdad? Él está con una esposa fiel. De ajá, cierto. Pues, como es su premio, Nora, ¿no? Como yo. Es un ejemplo, nada más decir así. Entonces, pues, en eso, muchachos, estamos grabando este video porque antes de hacer el envío, obviamente la gente dice, ah, ese video ya lo vi, pero lo que pasa es que estamos comiendo, va. Uh-huh. O sea, compramos varias gallinas para hacer el último, la última cena, más que todo. Está sabroso la gallina. Estaba bueno, estaba bueno. Fíjate que de Chupacabra lo que tiene es que es un borrachazo. Ya eso ya lo comprobamos. Eso es, ese Chupacabra borracho. Y mira, lo voy a comparar como Chico Sud. Uh-huh.
Chico Sud lo están utilizando muchos canales para que se dé riata y así, para darle para sus cervezas. Porque es para sus cervezas. Ahí de que le van a pagar. O sea, que hablan puras actuaciones como... Sí, para sus cervezas. Ajá. Entonces, el Chupacabra, como él es una persona adicta al alcohol, entonces recuerden que una persona adicta al alcohol, con un six, ya se conforma. Entonces, él es una persona muy fácil de comprar. Ajá. Entonces, él si mira esto y esto y esto, y además hasta se puede inventar las cosas, porque una persona que está adicto a eso ya no haya cómo querer sacar o levantar falso para que le manden su billete, pues. Y peor que hay personas que que sí le dan su billete para que diga o que se invente cosas, pues. Y lo malo que le graban su audio a él y después saca. La cosa está de que, como lo está diciendo un hermano, obviamente le va a desprestigiar bastante. ¿Pero qué dijo Chupacabra? Que Marvin vivía junto. ¿Cómo se llama? Dijo que la Kaylee y Marvin vivían juntos, que no sé qué cosa, y empezó a decir así, va. Entonces, mala onda, pienso yo, porque, o sea, le está desprestigiando macizo. Porque van a decir, por ser su hermano, le van a querer, va. Lo que pasa es que el Chupacabra, hasta el momento, de primero no, hasta el momento ha sentido una envidia con ella. ¿Por qué? Porque la están ayudando y ella no. Imagina, Chupacabra es una persona que si esta mujer tiene su dinero guardado ahí, es capaz de hueviárselo. ¿Será capaz que? Ah, bien. Yo digo que tal vez sí, usted, porque una persona que tiene ese vicio ya se anima todo. ¿Y sabes por qué te lo digo yo? Porque yo comparo a Chupacabra con Chico Sud. Mira, Chico Sud vive en la casa de su mamá. Chico Sud le huevió el teléfono a la mamá para ir a venderlo. ¿En cuánto? En 40 pesitos, solo para la cerveza. Entonces, la mamá misma ha dicho de que el Chico Sud llega a registrar el delantal, las gavetas y todo eso, para ver si tiene algo como anda bolo y él quiere más cerveza, tiene que ver dónde saca. Entonces, lastimosamente, esta mujer tiene un hermano igual. Entonces, a ley, yo pienso que como viven ahí, entonces, este hombre... Ahorita hay días que no ha estado ahí, pero... Pero vive ahí todavía. Que hemos llegado y ahí está acostado en la cama. Vive ahí, no. ¿Ya no vive ahí? Él no vive ahí. Lo que pasa es que la otra vez sí se estuvo solo ahí por lo mismo que se enfermó y estaba ahí tirado en la cama y ahí se estaba. Pero ya me sintió más o menos... Se fue. Pero ¿no? ¿Dónde está viviendo después con su mamá? Cabrón, estará viviendo. Yo pienso que más seguro con su mamá. ¿Con su mamá Kaylee? Sí. Con su mamá Esperanza. Sí. Vale, para pero dice eso. Mi mamá que solo a dormir llega. Sí, pues como él salía esa vez. Pero mira, a mí me da tristeza y lástima por Chupacabra porque lamentablemente no tiene un futuro bueno, güey. No, lo que molesta es de que está poniendo mal a su propia hermana con tal de que no la ayuden. Por a, eso a mismo. Y hacer su por casa, eso y mismo. Es que él trata la manera de enredar a las personas y que no le echen la mano a su hermana, pero como de por sí a él ya no le van a ayudar. De por sí no le van a ayudar. Mira, a Chico Sud, ¿acaso le ayudan, pues? No, ya no. Él está quemado y nada. O sea, que solamente una persona. O sea, ahí nomás. Ya no. Y él siente, pues, de que la Kaylee no se lo va a traer para acá. ¿Se lo va a traer para acá Kaylee o no? No. Aunque esto lo vamos a hablar en el envío, pero igual es bueno reaclararlo de nuevo. Está bien. Pero su papá se molesta si no lo va a traer. Ah, pues por eso ya... ¿Ya se habló? Con él también, ajá. Ajá, porque... No puede traerlo, ¿qué? De por sí, él tiene que... Si usted le da las entradas fácil, créame que no se lo va a quitar de encima. Uh-huh. Y va a tener serios problemas. Sí, él tiene que hacerse responsable de su vida. ¿Cuántos años tiene Chupacabra? ¿Tiene 15? No, ya tiene 23. ¡Ya está grande! Está más viejo que el burro. ¿Tres años más que él? Está más viejo que Michael, y mira a Michael trabajando macizo día a día. Sudando. Michael está puro cachorrito. Trabajando. Me preocupa el canal, babosa. Estoy al 100%. Ya vio Kaylee. Uh-huh. O sea que una persona responsable desde pequeño comienza a echar cuenta. No es de muchas de que estemos hablando mal de por gusto, es de que mala onda que aquel fue a hacer un en vivo hablando un montón de cosas y aclarando un montón de verdades, supuestamente. Verdades para él. Es porque solo porque la Kaylee no le quiso regalar 2,000 quetzales que él debía por haber sido chupado.
Pero ni 50 quetzales le hubiera dejado yo. La Kelly todavía consideró dejarle 10. No, yo le dije, me das tu moto por los 2000 quetzales empeñados, porque algo tenía que garantizar yo. No, mi moto no, porque vas a salir a grabar. Va, entonces vendeme tu teléfono, le dije yo. No, mi teléfono, ¿cómo voy a grabar? Entonces trabaja para mí, le dije yo. No, sería una vergüenza trabajar, sería humillarme. Dice. Entonces le dije yo, vendeme tu cuerpo. Allá hay un bar de gay, mira, 20 veces que vende tu cuerpo ahí, le dije yo, y ya cancelo yo la deuda. Y ahí sí vas a decir que ganaste con el sudor de tu cuerpo, el dinero. Y bien ganado. Con el sudor de su culo, ¿sabes? Porque suda uno. Ah, para un chiquito. Entonces, ese es un... Duelo. Es un ejemplo no, de que yo le dije ese día. Ahora no sabe. Y no quiso, se quedó. Saber cómo lo hizo para venir ese día. Pero lo más peor de todo es de que nos hizo ir hasta allá utilizando a la Kaylee, de que supuestamente estaba en la cárcel. Yo pienso que lo estaba chantajeando. Pues dinero quería solo para sí, ir. Sí, lo estaba chantajeando. Para llevarlo. Tal vez ni debía nada, solo quería pito para chupar. Tal vez, o no sé, vaya. Ah, es que, ¿cuánto era? 2000 quetzales. 2000 quetzales. ¿Por qué? No, porque la llave se la habían quitado. Le habían quitado la llave de la cantina. Ah, pero... Porque no quería pagar. Pero acuérdate que puede usar sus planes también. Está bien, pero no creo que sea tan listo Chupacabra. Tan burro, ¿eh? Sí. Tan listo para quitarle el dinero a la Kaylee, sí. Eso sí, porque como su hermana es noble, acuérdate que se aprovecha de la nobleza. Es cierto, como Chapulín Colorado se aprovechaban de él. Ay, te puse el pollo. Y si viene su hermano aquí a decirle un montón de cosas así, ella todavía se compadece un poquito, le dice, toma un plato de comida y dale. El coche ese día, yo estoy triste por Chupacabra, pobrecito, es que... No, pobrecito nada, le dije yo, vos tenés que ser fuerte, güey, porque... ¿Qué coche? El Marvin. No, es que mala onda que lo dejemos ahí encerrado en la cárcel. ¿Y qué cárcel está, güey? No, es que estaba en la orilla de la calle, güey. Tranquilo, estaba como si nada, ¿cómo se llama? Insultando a su propia hermana, le dije así, mala onda. Pues así está la cosa, muchas gracias a Dios, ya comimos. En un ratito vamos a comenzar el en vivo aclarando todo, cómo está el sistema. ¿Dónde está el folder? Por ahí dice, mira, va. Sí, por ahí está el folder. Aquí está. No lo vayan a quebrar, muchachos, no se dañó, va. Miren, muchachos, si las hermanas no quieren ayudar a la Kaylee, ya, Jujita. ¿Se fue para atrás? Va, Jujita. Sí. Pero ahí cuerpo. Estaba. Sí, ahí está. ¿Ya ves? ¿Ves su cuerpo, tío? ¿Ves su cuerpo? No, ese cuerpo no van a dar nada. ¿Qué van a poder dar por ese cuerpo? Los machos sí también le dan sus ya 50. Ahí estamos, ve, con eso se va a aclarar. Ahí están los papeles, así que pase lo que pase, ahí estamos. Entonces vamos a dejar este video de aquí, muchachos. Yo creo que fue suficiente por hoy. Yo voy a comer tranquilo. ¿Listo, muchachos, para seguir? Sí. Si don Mateo se va, nosotros le seguimos. Mira el burro, no se come la verdura. Fíjate, güey, vamos a continuar. No te comes la verdura, burro.